Reyes de España. El 13 de septiembre de 1598, a los 71 años de edad, moría en su palacio del Escorial Felipe II. Durante cerca de medio siglo, el hijo de Carlos V había regido los destinos del imperio más poderoso y extenso del mundo. Sin embargo, a la hora de su muerte, desconfiaba de la capacidad de su hijo para sucederle. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos, llegaría a decir el monarca. En este momento el poder español se extendía prácticamente por todo el mundo conocido: Europa, América, Asia, África. Esta fue la herencia que recibió Felipe III de su padre, Felipe II. Un vasto imperio que tanto él como sus sucesores intentaron mantener indemne frente a poderosos enemigos. Felipe III, el rey piadoso. Felipe III nace el 14 de abril de 1578 en el Alcázar de Madrid. Es el cuarto y último hijo superviviente de los cinco que tuvo Felipe II, fruto de su cuarto matrimonio con Ana de Austria. Su educación, de fundado carácter humanista, corre a cargo del marqués de Velada y, entre otras materias, aprende el idioma de cada uno de los territorios en los que habría de gobernar. Aunque a él lo que realmente le interesa son las artes, como la pintura y el teatro, además de los deportes como la caza y la equitación. A la muerte de su padre, en septiembre de 1598, Felipe ocupa, además del trono de España, el de Portugal, reino que su padre había conseguido unir a la corona española en 1581. En abril de 1599, contrae matrimonio con su prima Margarita de Austria, hija del archiduque Carlos II de Estiria y nieta, por lo tanto, del emperador Fernando I. Con ella tendrá 8 hijos: Ana María Mauricia, María, Felipe, futuro rey de España, Mariana, Carlos de Austria, Fernando, Margarita y Alfonso.
Durante su reinado, el sistema de gobierno fue el mismo que el de los primeros Austrias, aunque es verdad que muy pronto se sustituyó por el poder delegado en un valido, debido precisamente a la incapacidad del monarca para manejar los asuntos del Estado. Así, desde el comienzo de su reinado, el monarca puso los asuntos de Estado en manos de su valido Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y más tarde duque de Lerma. Fue el primero de la serie de validos que rigieron los destinos de España a lo largo del siglo XVII. Elegidos por el rey, en ellos se depositaba directamente la confianza del monarca para realizar las acciones de gobierno y también la administración de la corte. El primer valido fue el duque de Lerma, que es un personaje singular por muchas razones. Institucionalmente tiene no sé cómo definirlo, si ventaja, honor, inconveniente, en fin. El caso es que va a encarnar una figura que no tiene ninguna justificación institucional ni constitucional en la monarquía, porque ni existe ni estaba prevista. Y es ese valido, ese favorito, ese privado que recibe toda la confianza regia para poder actuar en el gobierno como si fuera el mismo rey, lo cual significa insertar en la administración española un elemento nuevo, discordante, que para lo que es la vida cortesana tiene una importancia enorme, porque significa el poder ejercer el patronato, la protección de toda una clientela política en unos términos que antes no se había hecho. Y por otro lado, Lerma y Felipe III se consideran que son los exponentes españoles de la llamada generación pacifista, que es una terminología con la que yo no estoy de acuerdo y discrepo por completo, porque efectivamente hay unos elementos que permiten hablar de una paz en la transición del siglo XVI al XVII en Europa. Se firma entre España e Inglaterra, se firma la paz, el reinado de Enrique IV de Francia se inicia con una paz con España y cerrando la guerra de religión, el duque de Lerma y Felipe III van a firmar una tregua de 12 años con Holanda, en fin. Pero lo cierto es que toda esta generación no hizo la guerra porque no podía. Y los reinados, pues es una especie de paréntesis hasta que pueden hacer la guerra. A Enrique IV lo matan cuando está preparando una campaña en Italia y va a dejar a su mujer como regente. Jacobo I de Inglaterra tiene problemas con el Parlamento y primero busca la alianza con España, nos envía aquí a su hijo Carlos para ver si se puede casar con la infanta María, y que no lo consigue, y entonces bascula hacia el lado protestante, y cuando estalle la guerra de los 30 años, España la verá muy de cerca, y en cuanto se acabe esa tregua de los 12 años se va a involucrar directamente en estos conflictos, ¿no? Entonces, hablar de generación pacifista, pues yo creo que es un eufemismo más que otra cosa, porque fue pacifista porque no pudo hacer la guerra. Y en el caso de España, Lerma y Felipe III encarnan esta transición con esta doble dimensión que hemos señalado, hacia el interior, con ese clientelismo y esa aparición institucional nueva, y hacia el exterior, pues tratando de situar a España de la mejor manera posible en esa coyuntura.
La política del duque de Lerma gira en torno, además de a su propio enriquecimiento personal, a mantener la paz dentro de los límites del reino y, sobre todo, a conseguir la expulsión de los moriscos del territorio español. Su figura ofrece una nueva paradoja: el que fuera válido de Felipe III delega a su vez el gobierno en su propio válido personal, Rodrigo Calderón. Consigue por su influencia ante el rey que entre los años 1601 y 1606 la corte se establezca en Valladolid, ciudad próxima a su domicilio. Si bien la política exterior de Felipe III y de su valido se orienta esencialmente hacia la pacificación de todos los territorios, las hostilidades siguen abiertas en tres frentes: los turcos otomanos, la República de Venecia y el Ducado de Saboya. En 1604 se firmó la Paz de Londres, mediante la cual se restablecían las relaciones políticas y comerciales entre ambas potencias, además también de llegar a un acuerdo de ayuda mutua y de no agresión. Dicha paz acababa finalmente con un largo periodo de hostilidades entre las dos potencias, con episodios como, por ejemplo, el intento de conquista por parte de los ingleses de La Coruña y las Islas Canarias, o el ataque a los barcos españoles que venían de América y el intento, por parte española, de una nueva invasión de las Islas Británicas. En 1609 se acordó la tregua de los 12 años con los Países Bajos, que representaba, así, el reconocimiento oficial de la existencia de Holanda. La Paz de Londres no fue una claudicación, fue el resultado de un proceso de agotamiento después de muchos años de guerra. Hay que tener en cuenta que los últimos años de la última década larga del reinado de Felipe II es de guerras constantes. Felipe II se enfrenta a todos sus enemigos, se enfrenta a los holandeses, es decir, a los rebeldes de los Países Bajos, se enfrenta a Francia, se enfrenta a Inglaterra. Es lo que se llama la Gran Coalición Atlántica contra Felipe II. Y Felipe II muere en 1598, la situación económica hacendística es muy mala y es necesario llegar a la paz. Pero también los ingleses están cansados. Por otra parte, ha muerto también la reina Isabel I, de forma que llega una generación más joven a los tronos europeos y es el momento final del agotamiento. Por tanto, es una paz junto a otras paces. Hay que tener en cuenta que unos años antes se firma también la paz con Francia, la paz de Vervins, y que pues está llegando un periodo de paz porque la guerra no se puede mantener eternamente. No es una claudicación, sino el final de una etapa de enfrentamiento total que tiene que llegar al final porque es imposible seguir manteniéndola. Esta paz permite al gobierno enfrentarse al problema de los moriscos, cuya integración en la sociedad española se ha hecho aún más difícil tras las sublevaciones de las Alpujarras. Es en ese mismo año, 1609, cuando se decide su expulsión, aduciendo a motivos religiosos y de seguridad interior. A los moriscos se les expulsa a comienzos del siglo XVII, cuando era un viejo problema. Los moriscos, en realidad, son cristianos, puesto que los moriscos son cristianos de origen musulmán.
que se han visto obligados a convertirse en un proceso que arranca prácticamente de la conquista de Granada de 1500, 1501-1502 en Castilla, y después les obligará a convertirse en la Corona de Aragón a raíz de las Germanías en 1525. Los moriscos, por tanto, son una población cristiana oficialmente, pero que en la mayor parte de los casos, aunque aquí hay ejemplos para todo, en la mayor parte de los casos son gentes que siguen viviendo de acuerdo con sus costumbres, con sus vestimentas, con su cultura y practicando su religión. La mayoría de las veces de manera ostensible, puesto que lo más frecuente es que los moriscos vivan en pueblos de moriscos, donde son mayoría, y por tanto incluso experimenten un cierto rechazo hacia los intentos de aculturación y de evangelización que le vienen por parte de los cristianos. Repito que hay ejemplos para todo, hay moriscos que se integran, hay moriscos cristianos, de verdad, etc. Pero en la mayor parte de los casos es así. La sociedad cristiano vieja mayoritaria entiende que ese problema no se está resolviendo, entiende que los moriscos no se están convirtiendo realmente, que es un grupo ajeno, enquistado dentro de la sociedad española, mayoritariamente cristiano vieja, y además esto se vincula a la realidad del enfrentamiento en el Mediterráneo con los turcos y los berberiscos a lo largo del siglo final del XV y de todo el siglo XVI. Se entiende que los turcos y los berberiscos tienen una especie de quinta columna dentro de España cuando vayan a atacar las costas. Los ataques, que eran constantes, eran ataques generalmente localizados, razias, robos en una localidad, raptos de personas que se llevaban, secuestros de personas que se llevaban como cautivos, cosa que también hacían los cristianos en el norte de África, era una guerra de corso entre ambos. Y se piensa que cuentan con un apoyo interior. Apoyo interior que realmente existe en muchos casos, ¿eh? No todos los moriscos del interior apoyan a los atacantes del norte de África, pero muchos sí. Muchos ven en ellos la esperanza de una liberación, etc. De manera que empieza a verse como un problema religioso, por un lado, y hay muchos eclesiásticos que lo denuncian a lo largo del XVI, y sobre todo a finales del XVI, por ejemplo, el patriarca Rivera, San Juan de Rivera, arzobispo de Valencia, es uno de los grandes enemigos de los moriscos. Hay muchos eclesiásticos que lo denuncian como un problema también de no integración, de fracaso, un problema social, de una sociedad apartada que no acaba de adaptarse a la sociedad mayoritaria, como un problema político en una época de enfrentamientos en el Mediterráneo con los musulmanes. Bueno, pues son una gente que está debilitando las costas, pues además la mayoría viven al lado de la costa, sea en la zona de Valencia, sea en el Reino de Granada, y hay partidarios de su expulsión, hay defensores de los moriscos, sobre todo muchos de los nobles valencianos en cuyas tierras trabajan los moriscos casi casi como siervos, porque trabajan en unas condiciones peores que las de los cristianos viejos, y hay un debate que existe ya en tiempos de Felipe II. Felipe II nunca aceptará expulsarles, y en una coyuntura distinta a comienzos del XVII, entre 1609 y 1614, en la época de gobierno de Felipe III y del duque de Lerma, se decide expulsarles. Por todos estos motivos que he citado, y como reconocimiento de que es una minoría enquistada, imposible de asimilar, peligrosa, y que es bueno echarla. Hay que tener en cuenta que los reyes del antiguo régimen, y en esto no solo los reyes de España, todos, difícilmente aceptaban una minoría religiosa en su seno. Ya se les había obligado a convertirse, porque entendían que la aceptación por parte de los súbditos al rey era un fenómeno respaldado por la religión, y un súbdito que no compartiera la religión del rey, a pesar de que oficialmente fuera cristiano, pero realmente no lo fuera, era un peligro. Entre otras razones, no ya porque fuera a apoyar una posible invasión, como se decía y tal, que también se tenía miedo a que hicieran esto, sino también porque si un súbdito no compartía la religión del rey, ese rey que estaba de alguna manera respaldado, tenía un carácter sacral y estaba respaldado por Dios, si ese súbdito no creía en el mismo Dios, no tenía por qué aceptar ese respaldo.
Ahí había un elemento de disidencia que ningún rey europeo en la época en que estamos, en la época esa del 16-17, acepta. Entre los años 1609 y 1610 se lleva a cabo su expulsión definitiva de la península. Para esta operación son movilizados 30.000 soldados. La Armada es la encargada del transporte de los deportados hasta Túnez o Marruecos. Hoy podemos calcular en aproximadamente unos 300.000 los moriscos expulsados de tierras españolas. Esta medida afecta muy especialmente al Reino de Valencia, a las Vegas de Aragón y a las Huertas de Murcia, tanto por la pérdida de una gran parte de la fuerza laboral de cultivo de la tierra como por la disminución de propietarios que pagan rentas al Estado sobre las tierras de esas zonas. Por ello, los cultivos de azúcar y arroz tienen que ser sustituidos por otros más sencillos y económicos, como la morera, la viña y el trigo. Al drama humano de miles de personas obligadas a abandonar sus posesiones en tierras españolas, se le sumó la persecución que sufrieron más tarde en Marruecos a manos de los piratas berberiscos. Además de la marcha de muchos súbditos, el Reino de España pierde con ellos también la diversidad cultural que estos proporcionaban a la cultura ibérica, que se verá así empobrecida durante siglos. El conde de Villamediana, en sus consejos a Felipe IV sobre privados y ministros, ya describe esta expulsión como una lacra para la economía española del momento. 100.000 moriscos salieron, 100.000 casas dejaron. Las haciendas que se hallaron, ¿en qué se distribuyeron? La moneda que subieron causa de pena y lloro, al subir también el oro con tan poco fundamento, arbitrio al fin de avariento, para aumentar su tesoro. En 1615 se consolida definitivamente el acuerdo de paz conseguido por Felipe II con Francia, el llamado Tratado de Bervins, con un doble compromiso matrimonial. Por una parte, el príncipe heredero español se desposa con la infanta francesa Isabel de Borbón y la princesa española Ana de Austria con el rey francés Luis XIII. Felipe II había legado a su hija Isabel Clara Eugenia y a su marido, el archiduque Alberto, el gobierno de los Países Bajos, con la condición de que, en caso de que ambos murieran sin herederos, estos territorios volviesen a pertenecer a la corona española. El agotamiento tras la guerra, así como la buena política mostrada por los nuevos gobernantes, condujeron a la firma en 1609 de la llamada Tregua de los 12 años. Este intervalo de paz aseguraba finalmente la independencia de los Países Bajos, posibilitando la expansión holandesa por los territorios del Caribe y de las Indias Orientales. Igual que la paz de Londres fue una paz imprescindible después de una época de enfrentamientos que no habían acabado por resolver nada, pues había que llegar también a una pausa en el enfrentamiento que había con los rebeldes de los Países Bajos. Si el enfrentamiento con Francia había cesado, el enfrentamiento con Inglaterra también, al final se llega a una situación de tregua. Y una tregua es simplemente un descanso, la propia palabra lo dice. No se decide nada, pero bueno, pues ambos contendientes resuelven que durante 12 años, la tregua de los 12 años se le llama también, pues no van a continuar los enfrentamientos.
En realidad, la tregua de los 12 años dio aire a ambos contendientes, a España, pero también a los Países Bajos, y quizá más a los Países Bajos. La prueba está que hacia finales de la segunda década del siglo XVII, en España hay fuertes grupos de poder, de presión, partidarios de reanudar la guerra, porque piensan que los holandeses han cogido mucha fuerza en el comercio internacional, que están entrometiéndose en el comercio con América, que el hecho de no tener que responder a la guerra contra España les está permitiendo extenderse en su dominio comercial de los mares y que en definitiva se están reforzando. Y por eso, pues, al final del reinado de Felipe III habrá un grupo de belicistas, entre los que estará Olivares, los que tomarán el poder luego con Felipe IV, frente a los pacifistas que han sido los que han impulsado la tregua. La tregua no es una declaración de independencia, es un mantenimiento del status quo, pero que no resolvió demasiado las cosas. La guerra volvería años después y volvería de forma intensa nuevamente. Pero este periodo de paz finaliza en 1618, al comenzar la Guerra de los 30 años. En ella, España apoya al emperador Fernando II de Austria contra el elector del Palatinado, Federico V, que obtiene el apoyo de Francia e Inglaterra. Aunque originalmente se trató de un conflicto religioso entre reforma y contrarreforma, la intervención gradual de las distintas potencias europeas convirtió el conflicto en una guerra general por todo el continente europeo. Cuando Fernando II de Austria envía dos concejales católicos, Martinitz y Slavata, al castillo de Radkani para preparar su llegada. Los calvinistas de Bohemia los secuestran y los arrojan por una ventana del palacio, con el fin de hacerlos desaparecer. Sin embargo, los dos dignatarios caen sobre un montón de estiércol y no sufren daños importantes, pero este hecho marcaría el comienzo de la rebelión de Bohemia, que pronto se extendería a la totalidad de los países checos, Silesia, Lusacia y Moravia. La Guerra de los 30 años es uno de los episodios bélicos más importantes para la historia de Europa. Algunos historiadores la han llamado la Primera Guerra Mundial. Es un título que no corresponde a la entidad del conflicto, puesto que solamente se desarrolla en Europa, pero sí muestra bien la ampliación de las proporciones que hasta este momento había tenido la guerra en el continente, porque se implican muchísimos países. Y uno de ellos es precisamente España, en donde intervenimos tanto por los problemas flamencos como por la alianza que nos une a la familia, a la otra rama de la Casa de Austria, a la familia imperial. Y tenemos en este sentido un valor que puede ser interpretado secundariamente ante las consecuencias que la guerra tuvo directamente para España, porque la derrota del ejército español en Rocroi en 1643 constituye todo un hito. Era la primera vez que uno de los ejércitos españoles con los tercios era derrotado a campo abierto. Se han querido sacar muchas consecuencias de la derrota de Rocroi, pero lo cierto es que, salvo esa significación de tipo anímico, moral o en fin, en lo que se refiere a que por una vez se rompía el guión de lo que estaba ocurriendo, salvando eso, lo cierto es que luego las consecuencias no,
no fueron tales porque la maquinaria militar española siguió funcionando. Lo que pasa es que renqueando cada vez más a medida que nos íbamos aproximando al final del siglo XVII. Y en cuanto a la guerra en sí, pues también experimenta una evolución. Empieza siendo un problema alemán y preferentemente religioso, luego se internacionaliza y se internacionaliza primero con la intervención de Dinamarca y luego de Suecia, lo que significa la incorporación de manera activa de estos países escandinavos al conjunto de la historia europea y luego se incorporará Francia. Y al mismo tiempo la naturaleza del conflicto evoluciona, porque de ser un problema estrictamente religioso en su inicio, al final va a convertirse en una lucha por el establecimiento de la hegemonía en Europa. Eso es lo que hace que España no firme realmente Westfalia nada más que con Holanda. El gran problema con Francia sigue en pie y se dirimirá 11 años después en la paz de los Pirineos. Las tropas de Fernando II, bajo el mando del conde de Tilly, derrotarán definitivamente a las de Federico V en la batalla de la Montaña Blanca, cerca de Praga, en 1620. Por lo que Bohemia permanecerá en manos de los Habsburgo durante 300 años. Pero la guerra continuará hasta el año 1648, en el que, tras la derrota sufrida por las tropas españolas en la batalla de Lens, se firmará la Paz de Westfalia. La decadencia de España empezaba a ser claramente visible, mientras que comenzaba el auge de naciones hasta entonces en un prolongado letargo, como Inglaterra y Portugal. En 1618, y debido al deterioro de la situación política y la crisis económica, Felipe III se ve obligado a sustituir como válido al duque de Lerma por su hijo, el duque de Uceda, pero limitándole notablemente sus funciones y, por tanto, restándole poder. La primera medida que adopta el nuevo válido es la detención de Rodrigo Calderón, figura hasta entonces emblemática del gobierno de su padre. El reinado de Felipe III supuso el mantenimiento de la hegemonía española en el mundo, pero sus dificultades económicas y la cesión del gobierno a privados o validos predecía ya el declive del imperio. Con Felipe III, pese a ser en muchas ocasiones un rey denostado por la historiografía tradicional, la monarquía hispánica alcanzó su mayor expansión territorial, con la adquisición de nuevos territorios como Finale, un antiguo marquesado italiano en la región de Liguria, diversas plazas norteafricanas como Larache o la Mármora, además también de las nuevas conquistas en tierras americanas. Pero además durante su reinado tuvo su esplendor lo que se ha dado en llamar el Siglo de Oro español, ya que no hay que olvidar que durante estos años Miguel de Cervantes escribió El Quijote y Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo comenzaron a escribir las que hoy se consideran obras maestras de la literatura universal. En 1605, Miguel de Cervantes publica la primera parte de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, crítica aguda a la literatura de su tiempo. La obra plantea el choque, tan presente en ese tiempo, entre la realidad y los ideales caballerescos en los que el hidalgo cree y obstinadamente pretende resucitar.
Cervantes había nacido en 1547 en Alcalá de Henares, residiendo posteriormente en Valladolid y en Madrid cuando la corte se traslada a esta ciudad. Perseguido por la justicia, acusado de herir en un duelo a Antonio Segura, marcha a Italia, donde entra a formar parte del servicio personal del cardenal Giulio Acquaviva. Más tarde ingresa en la milicia. Cervantes es conocido como el Manco de Lepanto, por haberle quedado inutilizada una mano en la batalla del mismo nombre, en la que tomó parte como miembro de la galera marquesa. En su regreso a España, la galera en la que viajaba es capturada por una flotilla turca y Cervantes es hecho prisionero junto a su hermano Rodrigo y trasladado a Argel. Después de 5 años de cautiverio y tras varios intentos de fuga, Cervantes regresa a España empezando a trabajar como recaudador de impuestos para la Armada Invencible, aunque en repetidas ocasiones es encarcelado debido al impago de algunas deudas. Pese al éxito que alcanza el Quijote, su obra cumbre, Cervantes no conocerá la riqueza, pasando sus últimos años en las más precarias condiciones económicas, hasta su muerte el 22 de abril de 1516 en Madrid. Pese a que muchos historiadores han querido ver en la famosa Pax Hispánica un gesto de debilidad por parte de la monarquía, lo cierto es que esta forma parte de una gran estrategia. Permitirá a España recuperar su fuerza militar y económica mediante engañosos señuelos a sus adversarios para apartarlos de sus empresas militares. De hecho, tanto Felipe III como sus consejeros pretenden que la tregua dure solo hasta que España pueda rearmarse y poder derrotar a sus enemigos de nuevo. Felipe III ha sido juzgado por la historia mucho más severamente que su hijo Felipe IV. Y el valido de este, Olivares, más duramente que Lerma. Algo que resulta sorprendente si se compara de forma objetiva los resultados de sus respectivos gobiernos. Por tanto, cabe afirmar que bajo el reinado del tercer Felipe, España alcanzó su verdadero cenit. Pese a la juventud con la que Felipe III accedió al trono, su reinado, que duró 22 años, fue el más breve de los Austrias menores, como se conoce a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El 21 de marzo de 1621, atacado de fiebres y de erisipela, fallece Felipe III, a la edad de 43 años. Como su padre, es enterrado en el Panteón de los Reyes del Monasterio del Escorial. Felipe III moría dejando el gobierno del imperio en manos de su joven e inexperto hijo de tan solo 16 años de edad y que ya estaba dominado por el preceptor de su niñez, don Gaspar de Guzmán, conocido como Conde Duque de Olivares. La precipitada subida al trono y la falta de preparación de este nuevo monarca fueron motivo suficiente para que el nuevo rey buscara desesperadamente ayuda en un valido en quien confiar,
¿Y quién mejor entonces que la persona que desde su niñez había guiado sus pasos? De esta manera, el oscuro conde duque se convirtió en el personaje con más poder, en una corte en la que medrar se había convertido en la ocupación por excelencia y en la que todos esperaban lograr una parte apetecible del pastel de lo que en su tiempo era el imperio más grande de la historia. El reinado de Felipe III supuso para España una etapa de menor intensidad bélica de lo que había supuesto el periodo anterior. Cuando digo periodo anterior me refiero al reinado de Felipe II, pero también al de Carlos V. Es decir, el siglo XVI es un siglo muy, muy, muy tenso, con muchas guerras. El reinado de Felipe III es una etapa más tranquila, en el que se ha hablado de la generación pacifista. En etapa en la cual se llega a una serie de paces con los enemigos anteriores, se llega a una serie de treguas. Son treguas y paces dictadas en buena parte por el agotamiento militar, humano, financiero. Hay la oportunidad de reconstruir, de recuperar la situación existente, de en fin, reducir gastos, recuperar las finanzas, hacer una política más cuidadosa con la economía y con los recursos del país, sobre todo de la corona de Castilla, que era la gran pagana de todo. Pero todo esto no se hace, todo esto no se hace, y verdaderamente la tregua en la política internacional de sobre todo los primeros años del reinado, no va a servir para mucho. Desde un punto de vista interior, en cuanto a las formas de gobierno, el reinado de Felipe III supuso la llegada al poder de una forma nueva de gobernar, que es la llamada, son los llamados válidos. Con Felipe III llega al poder el duque de Lerma, que será el primero de los grandes válidos del siglo XVII. Y el validismo significa muchas cosas. Hablar del validismo sería muy complejo, pero significa el acceso al poder de sectores de la alta aristocracia, de bandos de la alta aristocracia. En realidad, el valido es la cabeza de un gran bando aristocrático, al cual se enfrentarán otros bandos también aristocráticos, y el poder empezará a estar claramente dividido en facciones, los pro y los contrarios al valido. Las facciones habían existido ya anteriormente en la corte, en los grupos de poder dominantes y en los grupos que se les enfrentaban, pero el valido va a ser la gran cabeza del grupo de poder dominante. El valido va a prefigurar un poco los primeros ministros y va a suponer una fórmula nueva de gobierno que hoy día empieza a interpretarse como una fase más en el desarrollo burocrático-administrativo del Estado moderno, y que incluso algunos autores han interpretado como un intento por parte del poder real de recuperar capacidad ejecutiva frente a la burocracia de los consejos, a la burocracia de los organismos de gobierno ya instituidos y que ya venían funcionando desde tiempo anterior. Desde otros puntos de vista, el reinado de Felipe III supuso el fin de la presencia en España de minorías religiosas, expulsó a los moriscos, lo cual también va a ser un hecho importante entre 1609, perdón, y 1614, y va a suponer también, desde el punto de vista de la economía, el inicio de las manipulaciones monetarias a gran escala, que en la economía castellana se comienzan en 1599, al año siguiente de morir Felipe II. Manipulaciones monetarias que consisten en alterar el contenido en plata de la moneda de vellón, prácticamente quitarle la plata al vellón, dejar solo cobre, e incluso quitarle peso a las monedas de vellón, es decir, hacer una gran especulación con el contenido metálico de la moneda de vellón, que en el fondo va a generar una gran inflación monetaria, puesto que la moneda de vellón no va a dejar de devaluarse frente a la otra moneda, la moneda de plata, lo cual será en la economía castellana será un gran mal que va a durar hasta los años 80 del siglo XVII. Estos son algunos de los aspectos del reinado de Felipe III, que también supuso el intento de trasladar la corte desde Madrid a Valladolid entre 1601 y 1606,
en fin, que supuso pues, otros muchos aspectos que serían difíciles de resumir. Es un reinado de, digamos, de un perfil distinto al del reinado anterior y al del reinado posterior, que están mucho más marcados por la guerra, por el protagonismo internacional de España. Es un reinado en el que, a partir de la política internacional, es una especie de pausa, visto en su conjunto con respecto al periodo anterior y posterior.